Hastings. Ya me cree ahora. Él está detrás de esto. Las muertes de Whitechapel. El azote híbrido. United India. Todo obra suya. Jacob Van Neck. O, como les ha dado por llamarme a los panfletistas de la calle Fleet, Jack el Destripador. A su servicio. Le agradezco, Sir Lucan, por entregarme estos entrometidos. Encárguese de ellos. Y no nos falle. Usted. Qué coincidencia, no lo diría, Sir Galahad. El líder rebelde capturado. Y un traidor descubierto. Todo en un solo movimiento. Lástima que el traidor sea usted. Alastair, ¿cómo pudo? Disculpe, hermano. Primero debo cuidar a los de mi especie. ¿Su especie? ¡Corra! Yeah.
Caballeros, aquí comando. Tenemos confirmación de muchos intrusos en la United India House. La policía metropolitana tiene órdenes de permanecer a la espera. La protección y seguridad de Lord Hastings es nuestra prioridad. Arresten a todo sospechoso con mucho cuidado. Ah, ¡maldición! ¡Mierda! ¡Sigue vivo! ¡Tengo poca munición! ¡Diablos! Hicimos un juramento. En nombre de la ley, abran la puerta. Diablos. ¡No se mueva de Espere, ahí! ¡Puedo explicar! ¡Dije que no se mueva! Llega en buen momento. Tenemos reportes de un disturbio. Sí, Sir Galahad atacó con una sucia banda de rebeldes. ¡Intentaban matarme! ¡Es mentira! ¡Vea el resultado de su incursión! La cómplice de Sir Galahad era una mujer. La líder de la rebelión, de hecho. Y logró evadirnos. Pero no por mucho. Ordene a los guardias de la compañía que bajen sus armas, Lord Hastings. Los caballeros capturaremos al líder rebelde. Y sí, escúcheme, está cometiendo un grave error. Sir Percival, en
encierre a este intruso. Lamento mucho que esto recaiga sobre usted, Marqués. No más que yo, monsieur. ¡Aléjenlo de mi vista! Se lo agradezco, Lady Crane. Su intervención ha sido toda una suerte. Solo hacemos el deber que juramos, Lord Hastings. Aún así, mi señora, haría bien en vigilar de cerca a ese traidor. Será citado a presentarse a declarar en la corte. Su testimonio será necesario. Estoy siempre al servicio de los caballeros de su majestad. Se acusa al prisionero de crímenes monstruosos. Sir Galahad traicionó nuestra antigua confianza. Y no contento, ha confabulado con rebeldes impíos. Y siguiendo con su lista de aberraciones, osó quitarle la vida a nuestro estimado chambelán, Lord Hastings. Sir Galahad no es más que un vil traidor. Un hombre sin honor ni escrúpulos. Ruego al consejo que se le imponga la pena máxima. Suplico al consejo que sea indulgente. No olvidemos el servicio que Sir Galahad ha prestado a esta orden durante siglos. Tal vez el hermano caballero se salve. Y siga el camino de la honradez. El caballero comendador se muestra indulgente. La prueba contra el traidor es... ¡irrefutable! Vi a Sir Galahad en compañía del líder rebelde. Estaba muy lejos como para oír con claridad. Pero parecía que se conocían bien. Estaban saliendo de un establecimiento frecuentado por rebeldes. Sir Galahad solicitó una audiencia con el canciller y conmigo. Arrojó una serie de acusaciones infundadas hacia la United India Company y parecía decidido a encontrar a Lord Hastings. ¡Traigan a Lord Hastings! Lord Hastings identificó al prisionero como su agresor. Sir Galahad se infiltró en nuestro cuartel general durante la noche. Acompañado del líder de los rebeldes y sus seguidores.